Hola, bienvenidos amigos y amigas del coleccionismo. Gracias por estar ahí un día más. Hoy estaremos aquí en la colección de Trading Card de Juego de Tronos, una edición que salió de aniversario, ¿vale? Esta es la primera serie, serie 1, y luego hay una segunda serie. Como os indica aquí, viene 8 paquetes por cajita. Y aquí estamos uno de las casas, ¿vale? Que está aquí. Y vamos a verlo, y viene numerado, ¿vale? Que es la 5.147 de 18.000 cajas que han sacado de esta colección. Pues vamos a verlo. A ver qué maravillas de cartas nos vienen aquí. Vamos a ver. Vamos a quitar esto. Ay, madre mía, qué caro está. No, no. Viene bien. Y ahora vamos a abrir esto por aquí. Es súper quinto. Y vamos a ver. Ay, ahí tenemos. Dos, uno, dos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8 paquetitos. Y en cada paquetito lo veremos, aunque ya lo estéis viendo. Vamos a poner por aquí la caja. Ahí. Y vamos a dejar estos aquí. 8, podéis ver ahí, ¿vale? Que viene 6 cartitas, ¿vale? Esta es la empresa que lo hace, HBO. Pues venga, sin más preámbulos, en color plata, sí. En cambio, en la otra, la serie 2, viene en color oro. Vamos a ver. Vamos a abrir bien aquí así. Y a ver qué cartas nos salen. Aquí tenemos este personaje, ¿vale? Que son de la serie básica. Y luego por la parte de atrás, como ya se sabe, viene un puzzle del mismo personaje, pero en grande. Está también de la set base. Y aquí tenemos bien una de las especiales, ¿vale? Aquí está. Giramos, vemos aquí, ¿vale? Que es la 197. Esta sería una de las especiales, por llamarla de alguna forma. Aquí tenemos este otro. Estas son del set base, que son 99 cartas, ¿vale? Y otro más. Ahí tenemos. Vamos a poner el siguiente sobrecito. Que vienen muy bien pegados. Ahora los otros lo vamos a hacer de diferente, a ver que se cuela. Bueno, aquí tenemos otro personaje. Ponemos aquí. Siguiente. Nos garantizan dos, como dos hits o dos firmas, ¿vale? Este es un especial. Si lo ves, ¿Vale? Que es 95 de 99. ¿No lo veis? Que ya el remarco es ahí el remarco, digo yo, el marco que tiene, ¿vale? Este es en plateado y este es en oro. Es una de las especiales que ponemos allí, que es con este personaje. Este otro aquí. Siguiente. Y el otro personaje. Esto ya, luego también saldría unas que son metálicas, ¿vale? Vamos a cortarlos. Ya así ya los tenemos cortaditos. Este me parece que es la metálica porque pesa bastante y es
Son originales, son bastante originales. Y luego también nos asegura una firma. Pero bueno, vamos a verlo. Que las supercartas que nos salen en esta cajita, ¿vale? De la colección de Trading Card de Juego de Tronos. Que luego en esa carta. No. Esta aquí me parece la. Y este otro. Vamos a hacerlo aquí así, claro, para que no cortemos ninguna. En esta de aquí lo que me gusta de esta editorial, diferente a la de Tops, que tú giras la carta y ves bien el contenido y la descripción de la carta en cuestión, no como Tops, que lo hacen al contrario. En lugar de dar la carta y ponerla aquí así, es al contrario que tienes que girar la carta. Es decir, que Tops se lo hace muy mal y esta empresa lo ha hecho muy bien, que nos gusta un montón, ¿vale? De todas formas, cuando lo pongamos en nuestro álbum, ya lo veréis cómo queda y así no, os lo explicaremos mejor y se entenderá. Pues bueno, vamos allá. Ahí parece que ya tenemos algo. Y está aquí. Y es, a ver, a ver. Y lo tenemos aquí, que es una firma. Ahí está. ¿Veis? Qué guay. Y lo que me gusta en esta colección que ha salido Trading Card de cartas es que los protagonistas y los actores o quien sea firma en la propia carta. No son pegatinas que firman y luego las van pegando. En la propia carta las firma. Vale, un autógrafo de edición limitada. Es paper que es Joseph Alting. ¿Vale? Bien. Un autógrafo original. Y está chulo. Ahí, tenemos. Otro de set base. Set base. Y el set base. Siguiente. Vamos allá. A ver, a ver, a ver. Aquí me parece. Sí. Porque viene con el plástico, como podéis apreciar ahí, ¿vale? Que es la de metal. Estas son de set base, como hemos dicho. A ver, este donde estaba aquí. Que. Y aquí tenemos este. Ti. King Roger Barreton. Ahí lo tenemos, ¿vale? Que son metálicas. Y esta es la E13. Que sale una por cada hobby box. Chulas también. Y estas ya son otras del set base. Set base. Y este lo teníamos. No. Aquí. Vamos a por el siguiente sobrecito. Que va bien. Aunque ya se ha quitado la emoción. Porque ya nos ha salido ese pase, pero bueno, ya digo la firma. Vamos a ver esta siguiente, que es aquí. Este otro, y aquí tenemos bien, otra más, ¿vale? Estas son cartas igual, con los protagonistas, que dicen una frase, en este caso del Juego de Tronos, y la firma del protagonista. Esto también es una forma original que tiene. Y ponemos aquí. ahí está. Se corta un poquitín, pero bueno. Ahí lo tenemos. Esto del base, otra base y esto del base. Vamos a por los tres sobrecitos que nos quedan. Vamos a ver si nos sale alguna paralela más. Como esa que nos había salido. Ese base ya sabéis que por temporadas son, digo, de serie 1 y serie 2. Son 99 por cada una de ellas. Por lo cual, bien, bien, bien. Aquí ahora viene también una de las tipos de cartas que están cortadas a láser y nos gustan un montón. Porque es muy original este tipo de carta. ¿Veis? Que está cortado al láser.
está perforado. Ahí tenemos a Mark Stanley, que es Green, en Juego de Tronos. Y estas nos gustan un montón. Están muy, 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 muy chulas. Chulísimas. Nos encantan. Y también te viene una por juegos, por caja. Aquí. Este otro. Y ahí. Vamos a por los dos últimos sobrecitos de esta caja. Ahí hemos visto ya. Ya lo he visto yo. Tenemos hasta aquí. Uno del básico. Y tenemos aquí una paralela, ¿vale? Aquí la tenemos. La tenemos aquí, la paralela. Es de 69 de 199, ¿vale? La paralela aquí. Ya, esta otra del set base. Esta también. Y esta de aquí. Y a por el último sobrecito. Se nos quería escapar. A ver quién nos viene aquí. Si viene algo interesante o no. Tenemos este. Tenemos otro más. Y aquí tenemos otra especial. Diferente, que son estas. ¿Vale? Y por la parte de atrás, la descripción, que este es el episodio 4 de la temporada 3. Está chulo, lo ponemos aquí. Y ahora ya las últimas cartitas. Esta y esta. Pues bueno, esto es lo que nos ha salido en esta caja especial Hobby Wars de Juego de Tronos versión aniversario, vale, la primera temporada, serie 1, luego tenemos la serie 2. Y lo que más nos gusta principalmente son estas cartas que van cortadas a las que están troqueladas, muy chulas y originales. Lógicamente los autógrafos, que no están nada mal. Y este que nos ha salido está muy chulo, nos gusta en horizontal. Y esto también, las metálicas, ¿vale? Pues bueno, esperamos que os haya gustado. Suscribiros al canal para no perder ningún vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por estar ahí. Adiós.